Buenos días, niños, ¿cómo están? Bueno, les cuento que hoy tenemos nuestra clase de enseñanza religiosa y hoy vamos a aprender un tema nuevo, algo muy lindo, muy bonito. Es acerca de la familia de Jesús. Bueno, ahí ustedes ya pueden mirar, pueden observar que yo puse a María, está José y está Jesús cuando era un niño. Entonces, hoy hablaremos acerca de este tema, ¿ok? También he puesto tres palabras ahí junto a la imagen. Está la palabra amar, ayudar y compartir. Les cuento que estas tres cosas le enseñaron a Jesús sus padres, que debía siempre él amar a Dios, debía siempre él tenía que ayudar a los demás, a los que más necesitan, a los pobres, a los enfermos y también compartir. Él compartía, ¿recuerdan cuando hizo el milagro de la multiplicación de los panes? Entonces él también sabía que es importante compartir. Bueno, para empezar voy a pedirles que se pongan en posición, vamos a ponernos de oración, por favor, vamos a cerrar los ojos, a poner nuestras manitos juntas y vamos a dar gracias al Señor. Vamos a decir gracias, Diosito, por cuidarnos, por cuidar a mi familia, porque tengo salud, porque tengo vida y no nos falta el pan de cada día. Te pido por todos para que siempre los cuides, los protejas y también por todo el mundo. Vamos a decirle Padre nuestro el día de hoy. A ver, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Muy bien. Todo lo que vayan a hacer, que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, entonces antes de empezar, pues la profe les... Miren, la profe, si ven, está ahí esa fotito, es como que fuera la profe, la Miss, y tiene un signo de pregunta. Es porque la profe tiene muchas preguntas que tiene que ustedes van a ayudarme el día de hoy a contestar. Por ejemplo, ahí dice, ¿Jesús habrá sido en algún momento niño? Porque yo les presenté a Jesús cuando él ya era adulto, cuando él murió por nosotros en la cruz, pero no sabemos si en algún momento él fue un niño. Tampoco sabemos en dónde él habrá vivido, no sabemos cómo se llama el lugar donde él vivió cuando era un niño. Tampoco sabemos si él vivía solo o con quién. Y tampoco conocemos qué cosa habrá hecho cuando él era niño, qué le gustaba hacer. Ven, hay muchas preguntas, pero vamos a ir conociendo toda la vida y vamos a ver también acerca de su familia. Miren, ¿recuerdan ustedes que yo les conté que Jesús nació en Belén? Sí, él nació en Belén, en un establo rodeado de animalitos. ¿Sí? ¿Se acuerdan todo eso que yo les conté? Pues luego que Jesús ya nació en Belén, ellos y cogieron sus maletitas, María, José, y se montaron en el burrito porque tenían que regresar a su pueblo, ajá, porque ellos no vivían en Belén. Entonces tenían que regresar al pueblo para comenzar la familia con Jesús, que era un bebé. Entonces ellos regresaron a Nazaret. Nazaret era el lugar donde ellos vivían. Y aquí podemos ver justamente, miren, está una imagen de Nazaret y ahí hay muchas personas, ¿verdad? Están niños, animalitos, pero yo encerré en un círculo a María, a Jesús y también a José para que ustedes sepan dónde están. Entonces, en el círculo, o más bien es un óvalo, ¿verdad? En el óvalo que está de color rosa está María junto a Jesús cuando era un
recién nacido, lo tiene en sus brazos. Y José está en el óvalo de color verde, junto a María. Bueno, entonces ellos ya llegaron aquí donde creció Jesús, se llamaba Nazaret, no se vayan a olvidar. Entonces, pues empecemos diciendo que Jesús tenía, no, ustedes se acuerdan, yo siempre les he dicho que Jesús tiene dos papitos, Dios que está en el cielo y aquí en la tierra pues era José. ¿Te acuerdas? Recuerda que José era el novio de María, entonces se iban a casar y de ahí llegó el angelito y le dijo a María que iba a ser la mamita de Jesús. Ya, bueno, José era un carpintero. ¿Quién sabe qué hace un carpintero? A ver, ¿será que un carpintero cura a los animalitos? No, ¿será que el carpintero limpia zapatos? No, el carpintero es la persona que realiza muebles. Como aquí tenemos unos ejemplos, miren, está una cama, unas puertas, está una mesa con unas sillas. Pues eso hacía José, ese era su trabajo, él realizaba muebles, pero no lo hacía solo. Jesús desde muy pequeñito ayudaba a José a realizar este trabajo. A él le gustaba ayudar a su papito José. Vamos a seguir y aquí tenemos a María. María, ¿quién es la Virgen? María es la madre de Jesús. ¿Recuerdan que ella fue escogida por Dios cuando el angelito le dijo que iba a ser mamá? Entonces, pues María, ella se encargaba de cuidar a su hijo. Cuidaba a Jesús, le enseñaba a compartir, como ya les dije, a amar a Dios, a ayudar a los demás, le enseñaba cosas buenas, positivas. Y también ella realizaba labores en su casa. Por ejemplo, realizaba pan. Aquí podemos ver en la primera imagen, tenemos que María está haciendo pan, realizaba para que puedan comer. Iba a traer agua de un pozo. Y era un poco lejos, pero María iba y era muy fuerte. También ella realizaba la comida, porque como José y Jesús trabajaban realizando los muebles en la carpintería, entonces María tenía que tener la comida lista para que ellos vengan a servirse. También lavaba la ropita de todos los de la casa. Eso hacía María. Y no se olviden que María, pues, también quería muchísimo a su hijito Jesús. Aquí tenemos, en cambio, a Jesús. Hoy ahorita les voy a hablar de Jesús. Pues Jesús, como yo ya les conté, él ayudaba a su papá José realizando los muebles. Cuando también tenía tiempo, ayudaba a su mamá, a María, a lavar la ropa o iba a llevar el agua del pozo. También le ayudaba a su mamá. Y cuando ya terminaba todas estas cosas, ya entonces él podía salir y podía jugar con sus amiguitos y con los juguetes que ellos tenían en el patio, ¿sí? Pero nunca se olvidaba Jesús de que tenía que orar a Dios, a su Padre. Eso también él realizaba. Veamos qué más. Bueno, entonces, ahora sí vamos pues a realizar la tarea que es para el día de hoy, para lo cual necesitaremos la cartulina que yo les pedí, puede ser cualquier color, la goma, los fideos, igual puede ser cualquier fideo, la Miss tiene fideos, coditos y la pintura. Y lo que vamos a hacer es pegar nuestra foto. ¡Ay! Y aquí en los materiales a la profe le ha faltado la foto familiar, lo más importante, porque vamos a realizar algo como esto. Tiene que pegar su foto de su familia, porque hoy hablamos de la familia de Jesús. Aprendimos que Jesús vivía con María, su madre, y con José, que es su padre, y todo lo que le enseñaron, y lo que hacía él, y en dónde vivían también, ¿verdad? Entonces, ahora quiero que ustedes peguen su foto, la que tengan de toda su familia, ¿verdad? Van a pegarla en el centro de la cartulina y luego los fideos los vamos a ir pegando alrededor.
así como ha hecho aquí la Miss. Miren, yo tenía fideos coditos, entonces vamos a irles pegando alrededor para formar un marco tan bonito y luego podemos ya cuando terminemos de pegar todos los fideos puede colorear con la pintura para que el fideo no se quede del color que es tal vez como amarillito, sino puede pintarles los fideos rojos o azules para que quede muy lindo. Y eso sería todo, mis pequeños. Muchas gracias y nos vemos la próxima clase.